Bienvenido a mi canal, como todos los días, las tres criptonoticias más relevantes en solamente tres minutos. Me llamo Ronnie Rorix, hoy de la mañana, todos los días, puntual y confiable como reloj suizo. Yo publico videos que te ayudan de ganar dinero con criptomonedas. Entramos en detalle. Hoy, la primera noticia es, hay una nueva criptomoneda que actualmente está subiendo mucho de precio después de que había entrado en Coinbase. Sí, fue lanzado este mes, sí, y fue una sorpresa para mucha gente. Se llama Adventure Gold, que es un token nativo de un proyecto de open source, de una fuente abierta, sí, LOT Project, sí, y aquí ves que está ahorita live on Coinbase, sí. Ellos han lanzado Loot Bag. Esos son NFTs, Non-Fungible Tokens, y realmente son simplemente archivos de diferentes frases, palabras, ¿sí? Por ejemplo, Short Sword, Plated Belt, Titanium Ring, y de alguna forma tú puedes ahí ganarte algo si tú tienes esos NFTs. Es un juego que puedes jugar y ganar con eso, ¿sí? Aquí dice, es AGLD, como se llama la moneda, es una moneda que potencialmente se puede usar en los juegos, y el dinero que tú te ganas, ¿sí?, los beneficios que tú obtienes son AGLD. En esta moneda te lo pagan, y esta moneda también está creado encima del proyecto LOT. ¿Sí? El precio de la criptomoneda subió de $2.91 antes de que estaba en Coinbase a $4.29, como informó CoinGecko. Ahora, aunque el precio está bajando de Bitcoin, ¿sí?, las reservas de Bitcoins en los exchanges están bajando, que realmente es una contradicción. Aquí estás viendo que no hemos tenido estos niveles desde 2018, tan pocos Bitcoins en los exchanges. La pregunta es entonces, ¿por qué baja el precio de Bitcoin? ¿Quién está vendiendo Bitcoins? Aquí también estás viendo los inflows, ¿ya? El net flow es un indicador que informa sobre la entrada de Bitcoins a los exchanges. Y estás viendo aquí, estaba en un mínimo histórico, como hace muchos años no hemos visto, ¿sí? Y ayer este pequeño desplome, sí, que ha llevado Bitcoin a $40,000, y pues fue después de que Bitcoin había alcanzado casi $49,000 unos días antes. Sí, actualmente el precio ha regresado a $47,000. Bitcoin ha bajado 7% en los últimos 7 días, y en los últimos 30 días hasta 11% de bajada, como ves aquí. Y ahora, algo muy bueno, contratos inteligentes, que ahorita están totalmente de moda y nunca han sido posible para Bitcoin, ahora sí lo van a hacer. Internet 3.0 es la solución. La blockchain de Internet Computer, una manera sobre la cual también hemos hablado, de Definity Foundation, está aportando capacidad de contratos inteligentes a la red de Bitcoin, abriendo potencialmente las puertas de nuevos casos de uso para esta principal criptomoneda, Bitcoin. Obviamente, los contratos inteligentes de Internet Computer obtendrán acceso a liquidez de Bitcoin, y Bitcoin ganará nuevamente potentes funcionalidades de contratos inteligentes sin necesidad de servicios, puentes de confianza inseguros y engorrosos, explicó Dominic Williams, fundador y científico jefe de Definity Foundation. En enero, la red de código abierto Stacks dio a conocer su visión de los contratos inteligentes centrados en Bitcoin, utilizando una blockchain de una capa con puente nativo. Entonces, muy buenas noticias también aquí para Bitcoin. Tú sabes que siempre habían dicho que necesitamos los altcoins. ¿Por qué? Porque Bitcoin tiene muchas funciones que no pueden realizar, por ejemplo, los contratos inteligentes. Pero ahora ves que también es posible. Muchas gracias por ver este video. Mañana vas a obtener otra vez las más importantes noticias. Si te gustó este video, dame un like, comparte este video, por favor, en redes sociales. Y acuérdate, en cripto menos avances, cripto-avances.com, encuentras bonos, herramientas, cursos, acceso a grupos en que tú puedes ganar dinero con criptomonedas. Entonces, entra en esta página y aprovecha. Hasta luego, hasta mañana, chao.